she's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this round. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. That is all you got in the end. You got in the end. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will to myself like someone's gonna respond. I'm getting tired of myself, cause I don't know what I want. But I'm not out here on my, out here on my own. Wondering if it is forever, or is there some place that'll make her feel better? Make her feel better. And that's where she'll go. Buenos días, hoy es jueves 16 de diciembre, son las 10 y media de la mañana y ya habéis visto que esa pieza gris la han instalado en la parte superior de la torre D. Yo he llegado ya cuando la maniobra había empezado, así que he podido grabar solo el final. Pero bueno, un misterio más resuelto, al menos para mí. José Carreño, yo creo que habías dado en el clavo. Yo la verdad es que no tenía todavía muy claro dónde va a ir. Me voy a dar la vuelta a partir de aquí, bajaré ahora por Padre Damián y luego iré para Castellana a ver si siguen bajando cubos, carretones y demás. Y a ver si hay otras novedades. Ahí la tenéis puesta, encima de la torre D. Ahora tendrán que terminar, me imagino que de fijarla. Otro camión con más material para el nuevo edificio y me parece que están hormigonando en alguna zona. Me parece ver un brazo de una bomba de hormigón. Ahora voy para allá. Creo que desde aquí se ve también bien. Con lo cual todo esto son apoyos para la vía Corona. Aquí, como os comentaba, está el camión con el nuevo material y efectivamente están hormigonando. Habrá que averiguar ahora en qué parte del nuevo edificio. Aquí vais a ver que siguen instalando esas vigas con forma de S que yo dije ayer para escaleras mecánicas, pero pueden ser para escaleras en general. Ahí podéis ver cómo han puesto una más en la parte superior. Y lo que están hormigonando es el suelo, justo al lado del pilar de hormigón.
Aquí podéis ver el nuevo edificio desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Han seguido instalando alguna viga más encima del Torreón Sur. Ya podéis ver que siguen trabajando en las torres de apeo, que las van a ir quitando poco a poco porque seguramente las van a reutilizar. Estamos en la calle Concha Espina. Aparentemente han puesto los 4 paneles de encofrado del pilar de hormigón de la zona sur del nuevo edificio. Es posible incluso que ya hayan vertido el hormigón. Aquí no creo que tarden tampoco mucho en poner esa viga de color gris encima de la torre A. Y ahora vamos a ver cómo está el aspecto del fondo sur. Ya veis que siguen con las barandillas de las escaleras exteriores del fondo sur. Están instalando esa viga de color gris justo al lado del cartel de la tienda oficial. Y están retirando la plataforma de la cercha sur del lado de Castellana. No sé cuánto es lo que llevarán hecho por ahora. Aquí a la izquierda tenéis la parte superior de la torre de apeo, de este lado más al oeste. Ahí podéis ver arriba del todo como ya han quitado casi toda la plataforma. Mientras estoy grabando cómo van cortando la plataforma de la cercha sur, ahí podéis ver cómo están trabajando en la parte superior de la torre de apeo. Han cortado, digamos, la zona de apoyo, donde estaba apoyado el cubo de la extensión B. Aquí tenéis la torre de apeo, cómo se va la primera de las piezas. Le han quitado la parte superior. Pues esto vosotros ya lo habéis visto en el timelapse. Quitó la cruz del contrapeso de la cercha sur del lado de la Castellana. Así que a ver qué les da tiempo a hacer de aquí al sábado. Tiene pinta de que van a seguir cortando esos travesaños del contrapeso de la cercha sur. Ya no sé si de aquí al sábado, que es cuando empezarán a quitar todas las grúas, les dará tiempo a quitar las partes exteriores. Y aquí la grúa grande, que es la de la izquierda, la LTM 1750, ha estado quitando contrapesos a la grúa pequeña, entre comillas, que es la que está ahora mismo más abajo. Ya podéis ver que esa viga está perfectamente puesta.
tendrán que poner los andamios en las dos pirámides que están justo a la derecha de esta viga para ir pensando en la instalación de la siguiente viga. Aquí arriba finalmente quitaron el cubo y el carretón y posiblemente ahora vayan a quitar el otro cubo, el que está en la tercera cercha, viendo que las dos grúas de aguado están justo trabajando en la zona. Aquí está ahora mismo cortando el cubo de la cuarta cercha, que es el que bajaron ayer por la tarde. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Ahí podéis ver la nueva viga y cómo siguen trabajando en el cubo de la cuarta cercha. Parece que aún les falta un poco para bajar el cubo de la tercera. Y aparentemente están empezando a quitar la grúa de Rafael Salgado. Aquí tenéis el aspecto del fondo norte en estos momentos. Siguen colocando tubos negros, siguen colocando los soportes de color naranja. Como os decía, aparentemente esta grúa yo creo que la van a desmontar. Han pasado ya 3 horas y todavía no han podido soltar esa viga de color gris. Es la 1:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy justo al lado de la Torre D. Todavía están terminando de colocar esa viga de color gris. Y habéis visto que están empezando a retirar el contrapeso de la cercha sur en el lado de Castellana. No hay muchas más novedades, están empezando ya a quitar grúas, con lo cual están pensando en el partido del domingo. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Nos vemos mañana viernes, un saludo, adiós.